Vivimos en un país bendecido por el sol, en el que disfrutamos de su luz gran parte del día. Exponernos a la incidencia de sus rayos es algo cotidiano. De hecho, lo hacemos para trasladarnos normalmente de un lugar a otro. Indudablemente, la vida sería imposible sin la luz de esa estrella sobre el planeta. Según la bibliografía especializada, la exposición al sol durante un intervalo corto de tiempo ayuda al organismo a la síntesis de la vitamina D. Pero, cuidado, pasar mucho tiempo bajo su incidencia puede ocasionar lesiones en la piel. Los rayos ultravioletas llegan a la Tierra y afectan a los seres vivos dado su índice de radiación. Sus efectos son acumulativos a través de los años y está demostrado que causan el cáncer de piel. La piel es un órgano que forma parte del cuerpo, es más extenso. Algunos lo consideran el primer órgano de la economía, o sea, del cuerpo, pero no debe ser así, sino que es el órgano más extenso. Es una cubierta altamente especializada, exclusiva de los seres humanos, que tiene una estructura definida y funciones específicas. La piel se clasifica de acuerdo a una escala internacional que se llama escala de Fitzpatrick. Esta clasificación está diseñada para determinar la magnitud de la relación entre el sol y los seres humanos a través de la piel. El órgano principal de interacción con los rayos solares es nuestra piel. Ahí se produce un conjunto de efectos positivos y negativos. Los positivos, está la síntesis de vitamina D, está la protección, la estabilidad del medio interno, pero infelizmente son menos los positivos que los negativos. Los negativos se producen porque hay una acumulación progresiva e irreversible desde que nacemos y nos exponemos al sol, que no se manifiesta en las primeras etapas de la vida, pero ya después de la etapa joven, más joven de la vida, ¿no? De los 18 o 20 años, pueden comenzar a hacerse visibles estos efectos que se han ido acumulando. Estos efectos producen una serie de cambios químicos, bioquímicos, físicos en la piel para traer como consecuencia la manifestación de enfermedades cutáneas relacionadas con la exposición solar, que es lo que se llama daño actínico. Este daño actínico va desde manifestaciones muy ligeras como manchas en la piel, engrosamiento hasta enfermedades muy severas como la urticaria solar, las dermatitis, las queilitis, que son las afectaciones de los labios, y la de mayor repercusión es el cáncer de piel. Junto con los rayos solares, se transporta desde el sol hasta nuestro planeta la radiación ultravioleta. Es una radiación que no es visible al ojo humano, pero que sí es, el impacto de esta sí es bastante dañino. Hay tres tipos de acuerdo a la longitud de onda de la radiación ultravioleta, es decir, que se divide en tres grupos, A, B y C. El C, por suerte, el 100% de esta radiación, que es la más dañina, es absorbida por el ozono estratosférico. Por eso el cuidado, la importancia de la conservación de la capa de ozono. Ya la A y la B, el tipo de radiación ultravioleta A y B, sí penetra a la superficie de la Tierra. Aunque el 95% aproximadamente de la radiación B queda en el ozono estratosférico también. Pero ese solo 5% es letal también para la vida humana y la vida en general en el planeta. La A es menos dañina, pero una sobreexposición también a ese tipo de radiación pues también traería problemas para la salud humana. Hay un estudio hecho meteorológico sobre el comportamiento de la nubosidad en la provincia. Vamos a ver que la nubosidad va disminuyendo desde la costa, o mejor dicho, va aumentando desde la costa hacia el interior. Es decir, que en la franja costera es donde menos nubosidad hay. En la franja costera es donde menos nubosidad hay y por tanto mayor radiación solar. Es decir, la mayor incidencia de los rayos del sol están precisamente de la radiación ultravioleta en la franja costera. Es decir, el índice ultravioleta normalmente en verano en la franja costera es de 12. Incluso hay un récord de 15 y tanto en el delfinario de Rancho Luna, medido por la estación automática que nosotros instalamos allí durante un tiempo para este estudio precisamente.
La forma en que podemos protegernos de las radiaciones, de los efectos negativos de las radiaciones solares, son muchas. Son variadas, cada día aparecen más. Cada día la ciencia se ha puesto al servicio también de esta afección. Y hace unos años, la Organización Mundial de la Salud daba como concepto protegerse de la piel, llamada fotoprotección, el uso de ropa, gorra, sombrero, sombrillas, gafas. Y ese concepto ha ido cambiando al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque se han hecho aportes científicos desde muchas áreas del conocimiento, incluida, por ejemplo, la parte de psicología, la parte de la industria alimentaria, la fabricación de los accesorios, el perfeccionamiento de la ropa, la industria textil. Todas ellas han hecho aportes. Y entonces, las formas son muchas. Los primeros son los hábitos. ¿Cómo vamos a actuar diariamente para protegernos de las radiaciones ultravioleta? ¿Qué nos va a guiar en esto? El comportamiento que tengamos, el ejemplo familiar, la formación desde pequeño, el uso del índice de radiación ultravioleta, que tanto se desconoce, que es un instrumento diseñado con la colaboración de dos organizaciones internacionales, la Organización Meteorológica Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Y él está en función de los grupos más vulnerables. Ante una exposición solar aguda, donde se produce un enrojecimiento agudo de la piel intenso que puede llegar a las ampollas, que es la quemadura solar, las personas tienden a utilizar remedios caseros, tradicionalistas, que no estamos en contra de ellos. Lo primero que debemos hacer es tratar de que esto no suceda, usando los medios de protección solar y también el comportamiento y el horario que nos acuerdan. Si esto sucede, llegara a suceder, entonces ¿qué debemos hacer? El uso de ingestión de agua, aunque no tengamos sed, el uso de fomentos si se producen ampollas, pomadas esteroideas como la triamcinolona o hidrocortisona en el caso de los niños, una capa fina, estar en un ambiente fresco, con ropa fresca, el consumo de frutas y vegetales, sobre todo las cítricas, que ayuda a reparar este daño. En cuanto al uso de sustancias botánicas, como por ejemplo la sábila, hemos tenido conocimiento de que hay personas que la aplican directa en la piel. Esto no debe ser. La sábila, como todo compuesto botánico, tiene una gradación y una proporción para ser preparada, para aplicar en nuestra piel. Ella sola es fotosensible, quiere decir que lejos de hacer un efecto beneficioso, lo que produce es una quemadura al interactuar con la luz solar. Ahora, los preparados de sábila, hasta un 20% de este producto son los que son beneficiosos para la piel. Por eso es que encontramos en las tiendas cremas hidratantes de aloe vera, que es como se llama ya científicamente, o crema de aloe en la farmacia también, champú con aloe, y todo esto son preparados. Nunca se debe usar la sábila directa en la piel, al igual que otro compuesto botánico directo en piel no se debe usar. Para mejorar el uso de los medios de protección mecánica, que ya nos habíamos referido, que es el uso de la sombrilla, sombrero, la gorra, las gafas y la ropa, se han realizado estudios. Estos estudios se basan en el grado que tienen los tejidos que componen estos medios de refractar, o sea, de regresar la radiación ultravioleta e impedir que ella interactúe directamente con la piel. Como parte de un estudio de una tesis de maestría, ella confeccionada en esta provincia, una maestría de psicología de la salud, se realizó un trabajo en que se determinó que la fotoprotección es una cualidad que adquiere una prenda de vestir, que en un momento determinado y en un horario determinado te permite impedir que los rayos ultravioleta interactúen con la piel. Ahí tenemos, por ejemplo, el sombrero, que se usa muy poco. Es el que más protege la radiación, la zona de la cabeza y el cuello, que es la más afectada en cuanto al cáncer de piel. ¿Por qué? Porque protege las orejas, la parte posterior del cuello y la nariz, zonas muy difíciles de proteger. Ahora, estos sombreros, no cualquier sombrero te proporciona esta protección. Debe ser un sombrero sin poro para que no pasen los rayos, de color oscuro y de tejido grueso. A su vez, debe tener una copa alta, para que haya ventilación en el cuero cabelludo. Nosotros tenemos un clima muy caluroso con una humedad relativa muy alta. Las gafas también, existen gafas protectoras solares que tienen factor de protección solar.
En cuanto a la sombrilla, las hay de muchas variedades. Ahora, en cuanto al color, los mejores colores son los que van de la gama del negro al azul, pasando por el azul, el violeta africano. El color que más protege es el violeta. También puede usarse sombrillas de color marrón, negro, pueden ser de colores claros y estampadas, pero lo que no se aconseja es que predomine el color claro, porque permite el paso del rayo. Lugares más sofisticados y mercados mejor abastecidos, pero no mejores que el nuestro, tienen sombrillas con pantalla solar. En cuanto a la ropa, la gorra, si se va a usar, debe usarse temprano en la mañana o en el atardecer, y debe ser de visera larga. No está aconsejada una gorra para ir a la playa. En horario entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Si es que se va y que tampoco está aconsejado ese horario. En cuanto a la ropa, se tiene en cuenta el tejido, el grosor del tejido, la porosidad del tejido y el color. Los colores oscuros absorben las radiaciones ultravioletas. Los gruesos los aguantan mejor y el tejido poroso, o sea, tupido, no permite el paso. Ahora, mientras de ahí se creó o se diseñó una regla que se llama más menos. O sea, los atuendos que están más cerca de la piel. Atuendos, estoy hablando de ropa, pullover, pantalón, deben ser. Cerca de la piel deben ser tejidos finos, claros y con poro. Al inverso es la sobreropa que nos ponemos para salir a las radiaciones solares, que debe ser gruesa, oscura y sin poro.